Bueno, aquí nos encontramos principalmente dando las indicaciones básicas de la instalación de la planta de tratamiento y su funcionamiento. Lo primero que hay que hacer es, alrededor de la planta de tratamiento hay que construir un murito, puede ser con saco, y darle aproximadamente entre unos 50 y 60 centímetros de una cama de arena, para que toda la barriga de la planta de tratamiento esté en contacto con la arena y a su vez con la losa, de tal manera que la carga total del peso de la planta de tratamiento sea uniforme hacia la losa. Ya. ¿Cómo se tiene que llenar la planta de tratamiento? Muy fácil. La planta de tratamiento en este orificio de aquí y este orificio de acá va a haber unos filtros de carbono activados, los cuales eliminan el olor de la degradación anaeróbica de la planta. ¿Qué se hace? Se sacan estos filtros como se nos están puestos y se llena primero aquí y después allá en forma uniforme hasta que toda la planta de tratamiento esté llena por lo menos hasta la mitad para empezar a realizar su correcto funcionamiento. Una vez que la planta está funcionando, recuerden que en la donde se encuentra el clorador y el declorador hay que administrar las tabletas de cloro y de cloradoras para que el agua, cuando llegue al estanque de acumulación, cumpla con las normas de riego establecidas.